Yo nunca, era, yo nunca fui DJ. Sí, eso es lo que, o sea, claro. Pero, pero no sabía ser DJ. Yo me ofrecí. Yo me ofrecí. Y si me da la oportunidad, pues cuando me llamaron al mes, hoy, que Carol lo mandó a llamar, que tiene una presentación, tiene una, una universidad, un, un, de una, un show de una emisora. Yo ¿qué? de una, fui, me conseguí un sampler prestado y le dije al pana, enséñame cómo se maneja su rápido. No sabías nada. nada. Un día antes. No mames. Yo, ¿cómo se va? Unda este botón y ya. Y unda eso y ya no van a mandar, no la vaya a cagar. Entonces yo llegué y aprendí rapidito. Me, me quedé toda la noche practicando. Toda, tan, 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 hasta que ya se llegó el momento. ¿Aprendiste rápido también por lo que habías aprendido en tu carrera? Claro, no. O es sea, como se te, te facilitó? Claro, ¿no? Hoy es difícil porque uno está como que. A uno le da miedo porque el sampler ese que se maneja, si uno hunde un botón y se para la canción, tiene que volver a empezar desde cero. Yeah. Entonces no se puede parar una canción por la mitad Porque entonces dañas el show O sea, si, si, se te, si se te para la canción Le vuelves a picar el sample Y la corres desde el inicio Claro, okay. si sí, no, no, no hay otra opción Entonces no, la canción no se puede parar nunca <laughs> O sea, no hay otra opción Entonces Yo ponía la canción y le ponía efecticos por los lados y, Pero yo era pues, Básico, yo yeah. era, y, y nada más no quedaban yo, yo, así... yo me movía ahí en el puestico mío de DJ. Y, y Carol allá al frente mío. Carlos se hacía allá al frente cantando. Allá al público. Y yo acá atrásito Y ya. Y así fue que fui pues como que interactuando con ella. Hasta que se dio la oportunidad de yo decirle que yo era productor. Entonces no, no podía llegar de una. yo hago ritmo. No. Lo, DJ, lo, de, lo del DJ ya lo tenías pensado para eventualmente acabar haciendo una labor de producción. No. Lo, yo, yo sabes que yo lo del DJ lo ofrecí porque pues yo antes de ofrecerle eso a Carol G, yo 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 viajaba con los artistas y yo hacía lo de DJ pero pues me pagaban a mí como una platica por ir a los shows ¿me entiendes? Entonces, yo como que pues yo dije bueno oh, eso también da un ingresito entonces sí. yo en lugar de estar trabajando y me lo ofrecía a ella por lo mismo porque ella en la ese día que nos conocimos ella me dijo que no tenía no tenía un DJ mm. Ella me dijo, yo tengo un DJ, pero siempre me dejan, me dejan los conciertos. A veces me, no va a los conciertos y me toca solucionar. Entonces yo le dije a ella por eso: si necesita un DJ, cuente conmigo. Pero le fuiste a entregar la mezcla y te quedaste cotorreando con ella un rato. Claro, hablamos un sí. rato y todo. Incluso no le caí bien ese día. Sí, ¿no? No le caí bien a ella, porque yo hablé como que. Como que yo. Ella me dijo, como que yo no le di buena, buena energía, según ella. Ok. Y. Y entonces mis amigos me llamaron como que ¿Y ¿sí que fue ¿Qué hizo que Carol, como que usted no le cayó bien, yo, no, yo no hice nada, pues yo simplemente le dije que si necesitaba un DJ y que me tuviera en cuenta ya. Y la, la carrera nu nunca la terminaste. Tus amigos que, que estaban semestre adelante terminan la carrera y cuando ellos salen, tú también dices: Pues yo también aquí me ya, salgo. Ya, yo, yo, no, yo no fui más, ya más, yo no fui porque como empecé a ser DJ de Carol, te empezamos a viajar por Colombia, que shows, que colegios, que todo. Entonces yo dije: No, pues yo no, no me daba tiempo de terminar y era un ingreso, yo necesitaba también mis ingresos. Y nada, hasta que le dije a Carol que si escuchaba mi trabajo como productor, que si me daba la oportunidad de ser su productor así de planta. Y formar un equipo y me dijo que sí, ya, desde ese momento, es para ahí 2013. Ok. Hasta hoy, hasta Cairo, que acaba de salir. Que acaba de salir hace dos días. Hace y en ese días. momento que tú le ofreces lo de ser productor, ¿en qué, ¿en qué momento estaba ella? ¿Ya estaba pegada? ¿Ya tenía algunos hits? ¿Tenía hits ella o estaba en colaboraciones? O sea, ¿en qué momento en la carrera la agarraste? Empezando, ¿verdad? tenía, pues, pero, pero venía con. Tenía una canción muy famosa que era la verdad, la canción que porque por la que ella se hizo famosa fue una que se llama 301, que es con Raycon. Y, y esa fue la canción que le pegó a ella, pues que era una canción muy famosa en mi país. Y ya, ya ahí fue cuando yo entro con el reto. Ah, bueno, y el tema con Nicky Jam. también mm. le funcionó muy bien. Y ahí donde vengo yo. Y bueno, ¿cuál es el reto mío de obi en de Drums como productor en ese proyecto? Es, hacer, es partirla musicalmente con Carol G, romper. Entonces, Carol G viene de Amor de dos con Nicky Jam, viene de 301 con Raycon. Entonces era el momento de saber si Carol G sola iba a funcionar. Sí. Y ahí fue donde yo llego como productor y pues traigo mi sonido, nos juntamos y sacamos una canción que se llama Ricos Besos. Y esa canción fue, pues, en Colombia fue número uno, ella sola, la canción pegó súper duro, pues, empezamos a girar con esa canción. Entonces, nada, había, había alegría en el ambiente y nada, por eso, pues, pues, ahí fue que empezó todo realmente. También he escuchado que dices que le, le agregó una especie de orden a tu trabajo, ¿no? Porque ya tenías, ya habías hecho una canción muy grande también tú de productor y tenías ya algunas algunos trabajos pero al ya tener un proyecto y casarte con un proyecto le generó un cierto orden a tu vida claro sí claro porque porque ella tenía ya como como más cancha en esto que yo obviamente y, y ella ya ya, 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 ya ya sabía cómo funcionaba que las regalías que esto que lo otro y yo no sabía nada yo venía de otros de otros proyectos donde literalmente me habían dado en la cabeza yo no sabía, yo tenía canciones que, yo, ya, yo había sido el productor y eran canciones que estaban funcionando en Colombia y yo no tenía ni, ni mi nombre, ni nada, no aparecía nada. Entonces, a mí me estaban dando en la cabeza, yo no sabía del negocio. Sí. Y ella fue la que me, me despertó ese lado también. Entonces, fue muy cool, la verdad.